Buenos días Dios. queridos niños, niñas de séptimo de básica. El día de hoy en nuestra clase de proyectos escolares, como ustedes se seleccionó el trabajo que deseaba realizar el día de hoy, con porta celular. A ver chicos, recuerde por favor, nosotros trabajamos un anecdotario. El anecdotario puede ser físico o puede ser digital. En el anecdotario, nosotros detallamos lo que son los materiales, detallamos lo que es el procedimiento, detallamos de pronto el nombre de la, de la actividad o del objeto que estamos realizando y el propósito que vamos a atender, ¿no es cierto? Quisiera, antes de iniciar esta clase, que usted me muestre, por favor, cómo le quedó su comedero para aves. Ayúdeme, por favor, cómo le quedó, si usted le ha dado uso, si usted ha visto que funciona, si a usted le gustó la idea. Le voy a ir ¿Sinina? anclando, por sí, favor, sí, sí. a los niños que me levanten la manito. Está ahí de Dana Morales. Permítame un segundito de Jesús, de José Luis, por favor. Yo le voy viendo solamente a los estudiantes que me van levantando la mano para poderle. No, 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 destacar. Sí. Si me activa el micrófono, no le puedo atender porque necesito que usted, o si tiene alguna inquietud, también puede escribirme al chat para poderle. En este momento estoy observando de Dana Morales, de José Luis, ayúdeme por favor, de Doménica y de Gabriel. De, espérenme un segundito, de Francisco. Francisco, súper bien esos comederos para aves. Me encantó. Déjeme ver de Lisbeth, por favor, también. Fenomenal, de Pedrito, déjeme ver de Pedrito. Súper bien. Me encanta el de José Luis, me encanta el de Dana, me encanta el de Francisco. Me encanta el de Dome, excelente trabajo, chicos. Todos los trabajos están súper bien. Estoy contenta de ver que ese comedero lo ha realizado súper bonito. Permítame ver aquí el de Arianita también, está fenomenal. Pero coménteme, ¿usted le dio uso a este comedero para aves? Yo sí, pero me faltan solo miles de las terrasales. Profe, yo, yo hasta el momento no, porque ha estado lloviendo mucho y me da miedo que se caiga. O, si no, es verdad, es verdad. Yo sí, Perfecto. profe, yo sí le fui a ponerle la terraza para que coman Bueno, ¿qué me dice Francisco? ¿Le diste uso? Sí, sí le di uso, pero no era para aves, era para pollos, pero no comieron porque les asustaba el color. Mm, bueno, interesante. Súper bien. A ver, chicos, el propósito de aquí es que usted vaya a realizarlo. Si lo hace práctico, que vaya poniéndolo en práctica y que le dé el uso que corresponde. Y si usted lo hace digital o lo hace únicamente teórico, también es importante que usted lo tenga eh, estructurado. Si alguien lo está haciendo en digital y nos quiere compartir su trabajo, por favor, en este momento me podría ayudar compartiendo. Y si usted lo está haciendo teórico en el cuadernito, en el anecdotario, usted también lo puede compartir en la cámara en este momento, ¿ya? Recuerde, Entonces, recuerde eh, que usted tiene que llevar el anecdotario, ¿sí? De manera principal, el producto ya es opcional. Para el día de hoy tenemos previsto, porque usted lo escogió así, un porta celular. Qué útil que es un porta celular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de nosotros tenemos un celular y a veces no tenemos en dónde ubicarlo de manera correcta. El día de hoy le voy a compartir, primero le voy a recordar, mejor dicho, los materiales que necesitábamos fueron enviados a la plataforma. Recuerde, toda la información nosotros registramos en la plataforma, por medio de la plataforma que es el medio oficial de comunicación. Para esta actividad... Sí, usted deberá juntar su anecdotario. El anecdotario es obligatorio. El producto terminado, en caso de, le, de que lo haya realizado, ese es opcional. Es decir, lo puede hacer como no lo puede hacer. Para el porta celular necesitamos un envase de champú o plástico. Cualquier envase plástico que usted tenga o de champú. Porque el de champú es un poquito más fácil recortar. Apliques a tu gusto o para decorar, incluso esmalte de uñas que se adhiere muy bien a lo que es el envase plástico. Una tijera y un marcador. Hasta aquí, levante la manito si lo va a hacer práctico. Veo que Arianita tiene los materiales. Súper bien. Bien, Danita, Renata, Benjamín, Valentina. Muy bien, excelente. Tenemos entonces los materiales. Me encanta ver ese entusiasmo, chicos. Bien, como si sí tenemos los materiales, vamos a proceder a realizar la primera, la primera, el primer paso que sería delimitar Perfecto. o dibujar... Yo tengo, yo tengo los, los, bueno, los, como diría. acabo de decir, no es obligatorio hacer el producto, pero sí tenemos que trabajar en el anecdotario. Así que su anecdotario, si es digital o si es físico, eso lo va a trabajar el día de hoy. Los materiales que usted ya los tenía en la plataforma y los hemos vuelto a ver y el procedimiento. ¿Ya? Ahora, que lo que sí va a variar es el diseño. ¿Por qué? Porque el diseño ya depende de la creatividad de cada uno y los materiales que tenga para lo mismo. ¿sí? Vamos a ver, por favor, en este momento me presta mucha atención porque vamos a, a dar el primer paso. Bien, quiero que me indique, por favor, su envase. envase Va a recortarle la parte superior, es decir, le va a retirar lo que sería el el pico de la ¿Qué? botella, ¿no es cierto? La boquilla, el pico, eso es. Con mucho cuidado, sí, con mucho cuidado. Puede utilizar una tijera. No qué en pasa si También le vamos a retirar esa partecita, Gabriel. Si usted le puede, por favor, recortar. Pero en algunos casos, si el envase es un poquito más fuerte, usted va a poner sobre una estructura, sobre una estructura firme. Recuerde que en todo lo que se realiza usted puede pedir ayuda sí, y ayuda de los papás. Sí, así está bien, pero le vamos a retirar toda esa parte y usted puede cortar de pronto si tiene con un bisurí o un estilete, si tiene. Pero con la tijera sí lo puede hacer. Ahí está Arianita ya lo recortó, ¿verdad? Si no queda, si no queda un corte perfecto, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir eh, lo vamos a ir mejorando y lo vamos a ir trazando de mejor manera. Dígame, Renata Morales. Tengo un pequeño problema. Es que no? lo que pasa que tenía recogido el, 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 el envase del shampoo ¿Ya? y mis padres votaron sin querer porque estábamos arreglando la casa. Ya, en esos casos, mi vida, lo que puedes hacer es trabajar en este momento en el anecdotario. En el anecdotario necesitamos. Si es físico o es digital, ¿no es cierto? Ya depende de cada uno de ustedes. Primero, para todos los trabajos que realicemos, la fecha. ¿Sí? Listo. Si usted va a ponerle un nombre, voy a ponerle yo porta celular, pero si usted quiere ponerle un nombre diferente o creativo, le pone porta celular. ¿Ya? Si usted desea cambiar el nombre, lo puede hacer. Si usted desea utilizar marcadores, lápices, pinturas, lo que desee. Materiales. ¿Qué materiales necesitamos nosotros? Escribimos. Botella de shampoo. Sí, necesitamos una tijera. Necesitamos, si usted tiene, para decorar, ¿no cierto? Si usted tiene de pronto decorativos o aplicativos, apliques, apliques, escarcha silicona si usted tiene puede utilizar esmalte de uñas lo que usted tiene lo que usted tenga en la casita lo que usted tenga en casita ya para decorar esto es opcional de acuerdo a lo que usted tenga ¿Sí? Necesitamos la botella, la tijera, los apliques, algo más necesitábamos, chicos. La tijera y el marcador. La tijera, ah, y un marcador porque esto sí nos va a ayudar para, para delimitar la zona de corte, ¿no? Entonces, en cuanto a la descripción del procedimiento, vamos a poner aquí el procedimiento. Ya usted le va a detallar porque es, ese es su trabajo en el, en el anecdotario. Su trabajo es detallar. Primero vamos a retirar por completo el pico de la botella. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer nosotros en este momento? Delimitar la zona del corte. Es decir, con el marcador. En este momento nosotros el marcador nos va a ayudar para delimitar la zona. Y ya le voy a explicar cómo lo va a delimitar. ¿Ya? Me ayuda enfocando a la cámara, por favor, quien tiene ya recortado. Sí, profe. Ya, solo muéstreme a la cámara yo le voy fijando para poderlo observar ya, perfecto, perfecto maravilloso, déjeme ver Matías, está perfecto déjeme un minutito por favor Pedrito, déjeme ver no, un error de elección de ya. Botella. perfecto, muy bien ya, ¿qué, ¿qué pasó? muy bien Pedrito, está bien ¿qué pasó con la elección de botella? ahí veo Francisco, está muy bien con todo y no se corta y ahora, en ese caso, escúcheme, por favor. Perfecto, Francisco. En ese caso, usted va a pedir ayuda a los papitos. Pero si no están en ese momento, pida la ayuda en Atar. No le puedo decir que corte usted solo, porque si su botella está un poquito más, más eh, gruesa, ahí sí va a ser un problema. A ver, ayúdeme bien, Arianita. Perfecto, perfecto, Francisco. Está súper bien. No tampoco, vale. está mayor. Déjeme ver su botella, Dana Morales, por favor. De mí, ah. De ya, ya. ah, Dana, ya, ya, ese es un champú un, un para niños, parece es más resistente. Ya, sí, sí, tranquila, por favor pida ayuda. Eso sería ya con un cuchillo calentado en, en el fuego, pero ya con ayuda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí le vamos a dar la forma. Para este paso necesito su celular y su cargador a la mano su celular y su cargador. Téngalo a la manito. Listo. Vamos a, a tomar la medida con el marcador de la siguiente manera. Listo, Matías. Perfecto. Tiene su celular. Ahora únicamente le falta ubicar en la parte posterior cómo ingresa el cargador. Ya. Y con la tijera, pues usted le va a realizar un pequeño orificio. Déjeme ver, por favor, Eric. Todavía no lo tienes. Bueno, listo. En este momento yo le voy a compartir también otros, 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 otros portacelulares que tiene otro material y otro diseño, pero usted puede ir por el diseño que le agrade. La funcionalidad es la misma, incluso puede hacerlo. Para su mamá, para su papá, para sus hermanitos, para las personas que tengan eh, esta tecnología. El mío no alcanza ahí por, para conectar. ¿Ya? Profe, ver, una déjame. pregunta. ¿De qué lado teníamos que ponerle al cargador? Ya, El cargador va en la parte delantera, ¿no es cierto? Que le sostiene al celular también. El Cargador y el celular le sostiene este portal. Así, ah, profe. Listo. Perfecto. Usted le recorta, por favor. Sí. De tal forma que ingresen los, para conectar, que ingresen esas, esas patitas que tiene el conector y lo puede hacer. Bueno, muéstreme por favor si ya terminó de recortar. Aquí veo el de Francisco también. Pero si usted lo va a decorar, muéstreme también con qué lo va a decorar. Eso. Perfecto, déjenme ver muy bien. Muy bien Francisco, muy bien Pedrito. Ahora, si usted dispone. Déjeme ver por aquí también. Vi está Arianita, déjeme ver por favor. Ya, lo va a decorar con esmalte de uñas. Bien, me parece genial, muy bien. Si usted tiene apliques si y tiene de pronto otro tipo de materiales, también lo puede hacer, ¿no? Eso es, perfecto. Sí, necesito que me ayude con el anecdotario. Usted ya trabajó. En este momento ya vio más o menos el proceso, ¿no es cierto? Mira, profesor, vamos a delimitar profesor, la zona de corte. Ya, súper bien, Matías, súper bien. Con las cubetas de huevos también, ¿no es cierto? Súper buena tu idea. Sí, aquí tengo ¿Listo? la botella. Perfecto, muy bien. Tres, vamos a delimitar la zona del corte y procedemos. Y procedemos a cortar cortar para ubicar el cargador, ¿no es cierto? Y le hacemos el corte para el cargador y decoramos. Usted en el anecdotario usted va a ir paso por paso, decorar el porta celular, cómo lo va a decorar, ¿ya? Tiene que agregar una imagen. Si usted lo hace de forma digital, puede agregar fotos, puede agregar el, el video del procedimiento, puede agregar imágenes. Si usted lo hace eh, de forma escrita, usted lo que puede hacer es escribir, dibujar, pintar. Ya depende de la creatividad de cada uno. Recuerde, el anecdotario es obligatorio y el producto es opcional. En dos minutos les, les comparto, por favor, para que ustedes seleccione. ¿Qué proyecto va a realizar la próxima clase? Necesito que me ayude. En el chat escriba qué es lo que usted le gustaría realizar. Y de los que tenga más opciones, también lo vamos a ir. Eso, de aquí veo el de Matías, está ahí listo con su celular. Bien, póngale el celular, Matías, para ver cómo se, se sostiene. Ya le pongo, profe. Ya. Mientras tanto, ayúdeme por favor con opciones para la actividad de la siguiente semana. Listo, se logre, Por favor, logré oh, no, cortar un pedacito. Bájale de la cámara, Matías. Eso es. Perfecto, ahí tenemos el de Matías que lo hizo en este momentito con un. Mira, profe, está. De huevos, Mira, tengo, ¿no voy, cierto? Voy. acá está. Acá está uno, profe. Perfecto, espérenme un ratito. Recortó seis, seis pupitos de la cubeta y ya tiene el porta celular. Lo que le faltaría es. La decoración, Doménica, muéstreme por favor. Ahorita le estoy decorando, perfecto. perfecto, excelente, Doménica, te ha quedado genial. ¿Estás haciendo también en cubetas de huevos, Doménica. Uh, bien, yo también voy a hacer eso con ustedes. Muy bien, chicos. Bueno, gente, siga bien. por favor. Listo, chicos. Vamos a seleccionar el proyecto para la siguiente clase. Tenga la bondad de ingresar al link que yo le mando. Recuerde, chicos, por favor, nosotros hacemos el anecdotario y lo subimos a educa Si usted realiza el producto en forma práctica, está bien, pero lo va a subir. Es opcional, no es obligatorio. ¿Listo? Vamos. En este momento, por favor, vamos a escoger. Ingrese al link y va a empezar a dar su voto. Yo escogí, profe. Vamos a ver. Vamos a escoger acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos Vamos a ver si ya escogieron algunos chicos. Vamos a ver. Profe, ¿cómo vamos a hacer un deslizador? Ay, ya, esperemos un un Tengo tres votos para la lámpara de papel. Te rindo, Antonio, la botella. La por favor, su voto en este momento. Uno para la cartuchera, dos para la maceta. Ay, lámpara de papel, cartuchera con botellas, maceta, porta lápices.

cero listo chicos eh, la próxima semana nosotros trabajaremos lo que es la lámpara de papel por lo que le pido escúchenme los siguientes materiales va a comprar a... Profe, para qué le voy a meter esa cosa donde se carga vamos, por aquí. listo muy bien vamos anote por favor ah, bueno los siguientes materiales les voy a dejar en la plataforma para que usted termine de realizar esa actividad, yo ya le dejo la plataforma para que usted lo pueda activar. Recuerde que lo que nosotros hacemos desde el anecdotario en la parte práctica es opcional, ¿sí?